Y ahora nos vamos inmediatamente a la parte de la moda con Mardi Gras. ¿Cómo está, Marco? Eso, muy buenas tardes. Yo le doy la bienvenida. Eso, vamos ahora a dar el paso a la gran tienda, multitienda Mardi Gras acá en Chipe Libre. Eso es moda, esto es buena onda. Junto a nosotros y Mardi Gras. Ofertas increíbles, Mardi Gras. Cristian. Estamos de regreso ya y con Mardi Gras y con Marco vamos a iniciar la moda y nos va a mostrar. El otro día trajiste una ropa muy entretenida que era la moda para el invierno. Para el invierno, bien abrigada. Bien abrigada. Sí. Y ahora estamos con 11 grados, tengo entendido, en sí, Santiago. 11 grados. Harto frío. ¿Vamos a seguir con la onda invernal? Hoy día vamos a seguir con una onda distinta, un poco más llinera, para los lolos, las alternativas que existen en Mardi Gras, que están todas las marcas para que veamos un poco. Y no se olviden, Puerto Montt, San Felipe. Le da con Puerto Montt a él, ¿ah? Algo hay en Puerto Montt. Amo Puerto Montt. Parece. Partamos entonces. En pantalla. Bueno, acá está Betsy con una tenida bien ginera y bien taquillera, con una overshirt de lana, sí. ¿No es cierto? Oye, viene a todo dar la overshirt. Se usan harto, son recómodas. Sí. Y con una blusa, camisera, a rayas. Y un jeans que si muestra Betsy, es modelo argentino, que no tiene bolsillo, que hace que la figura se vea más espectacular, así como a la Betsy. Cómodo. Bonito, son estrechos. Gracias, Betsy. Les cuento que Mardi Gras está en Santiago, en Gran Avenida Alameda, Franklin, Puente Alto, San Bernardo, y en provincia, en Los Andes, San Felipe, Rancagua y Puerto Montt. Y ahora el Leo. Hola, no, amigo. el Carlos, pues, Tania, ¿me equivoqué? Ay, Dios mío, ¿estoy tan confundida? Carlito está mostrando acá una chaqueta de lana cruzada, súper bonita. Con una polera listada, rayada. Uy, qué bonita la chaqueta. Súper linda. Además, eso se puede poner con ropa de vestir, también, claro. Tiene la ventaja. Y con unos jeans que son taquilleros, abotonados. Gracias, Carlos. Carlito, te doy regio. Y ahora viene... Él no está vestido Mardi Gras. ¿El primo, el mismo ese? Sí, son parientes. Ya. Y ahora viene la Madeleine. Mostrando la clásica minifalda mezclilla botonada, ¿no es cierto? Que todas las lolas deben tener por ahí en el closet. Con una chaqueta que también se puede usar sola. Claro. ¿Ah? Y con abajo complementa con una polera a rayas. Qué buena. Oye, Marquito, o sea, yo tengo todas las alternativas de Mardi Gras para combinar toda mi ropa. Todas. Además están todas las marcas de Mardi Gras, que eso es lo mejor que hay, ¿ah? Y los precios grosos, ¿ah? Y además hay bototos, carteras, botas largas, mochilas, todos los accesorios que necesita la Lola y la joven hoy día. Regio. Y ahora sí que viene el Leo, Tania. ¡Ay, Leito, te está esperando! ¿Dónde te había escondido? Está escondido, se arranca, parece el Leo. Tiene susto. Sí. Bueno, él anda con una leñadora, ¿no es cierto? A cuadro que están usando harto. Volvieron, están medias pasadas de moda, pero ahora están súper fuertes. Con una camisa al tono, ¿no es cierto? Esa leñadora también te sirve para ponértela con algo. Ay, con algo más elegante. Un pantalón de vestir, un pantalón de tela. Vamos a cortar leña. Y con unos pantalones Peach Blue, anda el Leo. Bueno, esa es la moda que trajimos para hoy día. Le damos las gracias a los modelos y quiero decir algo. Quiero dar las gracias a la producción de moda de todas las semanas, que nunca lo he dicho, que es Sandra Echeverría, que es la persona residente de compra de Mardi Gras, que realiza la producción. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marco. Le damos un fuerte aplauso a los modelos también. El concurso Mardi Gras. Y no se olviden que tienen que enviar al concurso Mardi Gras, Inés Maturrejola 0825, provincia de Santiago, un sobre. Y el dominante, su nombre, y dice, quiero ganarme la roja con Mardi Gras. Recordemos que son tres equipos de la selección completo. Ajá. Con medias, pantalones y zapatos de fútbol. Y el sorteo lo vamos a hacer la próxima semana. El miércoles. A escribir y a mandar fax. Ok, muchas gracias. Le agradecemos entonces a Mardi Gras, le agradecemos a Marco y le agradecemos a las modelos que vinieron esta tarde a mostrarnos la moda más juvenil. Bien. Nosotros...